Grave para exhibir cómo es que la diputada panista Margarita Zavala hizo declaraciones verdaderamente, pues no solo insulsas e ignorantes, sino ofensivas, precisamente durante la aprobación este miércoles de la reforma al artículo segundo constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. La diputada Margarita Zavala, ahí como pudo, como de costumbre, en medio del cantinfleo absoluto, salió a decir que México nunca fue colonia. Mira nada más. Han puesto a la colonia dentro de la Constitución y se refieren a ciudades precoloniales. Precisión histórica nada más, no fuimos colonia. Debimos haber dicho en todo caso prehispánicas. Segunda, muchos de ustedes de todos los partidos firmamos los diálogos. Bueno, le digo ahí, ¿no? Como de costumbre, haciendo planteamientos insulsos, en un cantinfleo absoluto, y ahora ofendiendo al pueblo de México con que no fuimos una colonia. Desafortunadamente sí lo fuimos. Alguien debería decirle esto a la abogada de la Libre de Derecho, quien supuestamente también da una cátedra en alguna universidad, no sé cuál, ¿no? Pero una cátedra en una universidad, que desafortunadamente sí, el territorio en el que ahora está México fue ocupada por el Imperio Español, el cual efectivamente pues mantuvo colonias en varios puntos de este continente. Por ejemplo, la colonia, hasta así se conoce el periodo, ¿no? Efectivamente histórico de México, entre que iba desde gran parte de los Estados Unidos hasta Nicaragua, en algunos casos, si no me equivoco, era conocida como la Nueva España. Y sí, efectivamente, pues era considerada una colonia que duró siglos de vejaciones, de irregularidades y que afortunadamente desencadenó en la independencia de nuestro pueblo del dominio español. Algo que debería saber la abogada, diputada Margarita Zavala, pero bueno, a lo mejor no se supo explicar como de costumbre, ¿no? Porque así están estos personajes panistas. El equipo que nos grabe, déjeme saludar con muchísimo gusto en estos momentos a mi compañero y amigo Ricardo Sevilla, con quien nos enlazamos, el periodista y escritor Ricardo Sevilla. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido a Sin Censura. Muchas gracias, querido Toño, público memorioso, pues aquí llegando, sentándome después del simulacro, y me tembló porque escuché a esta sopenca. Sí, mire, hay mujeres sopencas y hombres sopencos. Perdóneme usted, pero es que a veces tienen la piel muy delgada y, no, Sevilla, es que vas a insultar a una sopenca porque es sopenca y porque es mujer. No tiene que ver con eso. Tiene que ver simple y sencillamente con la estupidez y con la tontería. No es una cuestión, para bien o para mal, de género la estupidez. Y ahorita me tembló, mi querido Toño, porque me entero por Margarita Zavala, que no fuimos una colonia, entonces no hubo colonización, no hubo conquista española. A lo mejor ella está aprendiendo todavía el alfabeto y no lo ha comprendido del todo. Puede ser, no fuimos una colonia española. A lo mejor ella quiere ser exquisita, Toño, y quiere decirnos que fuimos una colonia castellana. Sí, porque sí fuimos una colonia castellana, eso habría que decirlo. Pero entonces, todos los libros que se han escrito al respecto sobre esta colonización, esta conquista, que además de ser una conquista territorial, fue una conquista o se pretendió ser una conquista espiritual, esto que mencionas tú atinadamente, el llamado Nuevo Mundo, la administración de Castilla, pues sí se implantó, fue una orden peninsular. Lo debería de saber esta señora, señora Margarita Zavala, acuérdese, 12 de octubre de 1492, que fue el día del descubrimiento de América, hasta el 31 de agosto de 1898, fue en ese momento. Acuérdese, carajo, lea las reflexiones de la generación del 98, precisamente, lea usted a los Machado, lea Unamuno, lea el sentimiento trágico de la vida, lea, por favor, lea, señora, pero si no lee, Toño,
y entonces trae a los de la libre de derecho, la asesoran mal, la asesoran torpemente. Entonces, todos esos 10 volúmenes de la historia de México, de la historia moderna de México, de Daniel Cosío Villegas, otros volúmenes que tengo allá, que yo creo que no comprendí sobre la colonización, pues entonces yo soy un bárbaro, soy un bruto, no entendí, no comprendí la O por lo redondo, pero esta persona, mi querido Toño, si yo soy un escolar, esta mujer es un feto de la intelectualidad, un aborto de comprensión. La verdad es que no se puede, no merecemos, ya no digamos esa oposición, sino ya no merecemos ese tipo de políticos. Mire, le voy a pedir a mi querido don David que le ponga ahí la liga de este programa para que usted se lo comparta a sus amigos, a sus familiares, pero no solamente a ellos, sino también a toda esta gente, para que ya despierte, Toño, porque es una barbaridad que todavía esté uno creyendo a este tipo de andrajosos intelectuales que no logran ver más allá de su nariz. Es terrible ver que esta señora está tratando de hacer una defensa y está lanzando piedras sobre su propia cabeza. Además de todo, lo está leyendo. Híjole, está eso muy bárbaro. Pero ahí la tenemos representando a un sector afortunadamente muy pequeño. Pero para que sea más pequeño aún, vaya y compártale este tipo de programas a los personajes que todavía se desgarran las vestiduras tratando de defender, ahora sí que como dice el clásico, mi querido Toño, lo indefendible. Así que estoy muy bien, Toño. Mira qué rollo me aventé para decirte que estaba muy bien. Tal vez, querido Ricardo, lo que pasa es que ella insistirá en redactar sus propios discursos y así como piensa, pues ha de escribir, por eso es que lee de esa forma. Yo no concibo que alguien pueda redactarle un discurso en el que se cuatrapee de tal forma que deja tú la barbaridad que sacó al decir que no fuimos colonia, sino al nunca poder explicarse, al decir mucho, al hablar mucho y decir poco o nada. Pero ¿qué te parece que vamos con el que sí nos dice mucho hasta ahí en las inmediaciones del Zócalo Capitalino, de Palacio Nacional? Le pido al equipo que nos grabe. Incluyamos, querido Ricardo, a esta conversación a Vicente Serrano, y escuchamos. Oye, mi querido Toño, estoy escuchando también al maestro Ricardo Sevilla. Y da vergüenza, ¿no? Da penita ajena que tengamos a legisladores y legisladoras como Margarita Zavala, que por algo le han tundido en redes sociales con lo de Margarinflas, porque a veces no puede ni hilar, muchas veces no puede ni hilar un par de ideas, y ahora que diga que no hubo conquista, pues como dicen en las benditas y malditas redes sociales, Ricardo, seguramente fuimos solamente un fraccionamiento de lujo de la Gran España, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? O la coordinadora de las senadoras y senadores del PAN, que queriendo lucirse, sacó una barbaridad. ¿La tienes ahí?